Muy, pero que muy buenas, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, chicos. Bienvenidos al siguiente Dofusil. Y efectivamente, veis que estamos aquí en esta zona porque, por supuesto, vamos a seguir con estas misiones del Ocre de Ámbar. Os recuerdo, si queréis ver pues las demás misiones, las podéis encontrar en los dos vídeos anteriores de Dofusil. Y en esta ocasión vamos a hacer misiones principales Ocre de Ámbar. A ver si tenemos suerte y terminamos esta, ¿vale? Cuando se caldean las ánimas. ¿Qué es esta de aquí? Dice, explora el antiguo bosque encantado en busca del espíritu. Nada, vamos a salir de aquí. Y efectivamente, claro, no podemos... Porque bueno, estamos aquí en el bosque maléfico. Cosa de las Devler. Claro, las Devler serán las brujas. No sé, I don't know. No estoy seguro si con un solo... Esto de aquí... Un solo... ¿Cómo se llama esto? Encantarela. No sé si es suficiente. ¿Me debería dropear otro? A ver si encuentro aquí algún monstruo. Esto es de aquí. ¿Sabes qué? Venga, va. Voy a intentar dropear otro más. A ver si lo puedo conseguir. Venga. Este de línea de visión me encanta. Ahora sí... Así, simplemente para tener otra encantarela, porque es muy probable que la vamos a necesitar, ¿sabes? Y nada, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? ¿Todo bien? Espero que estéis muy bien, sinceramente. Nada, yo aquí, la verdad, bastante bien. Tengo unas cuantas cosas que hacer en el trabajo y tal, pero en general, good. En general, muy good. Good, 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 good. Vamos a ver, voy a matarlos ya por una vez por todas con un trazo flamígero y un torrente arcano. ¡Pum! Me suena, ¿eh? Ese hechizo me suena. ¡Ah, fuck! No hemos conseguido nada. Y nada, básicamente hemos perdido otra... otro de encantarela. Así que bueno, lo que vamos a hacer es irnos al burgo, porque efectivamente la misión dice que exploremos el antiguo bosque encantado. El antiguo bosque encantado es pues el bosque petrificado, ¿sabes? Y si no me equivoco, era un mapa a la izquierda y un mapa arriba. Si no me equivoco, era eso. A ver. Efectivamente, aquí está. Nice. Aquí está el espíritu Botafuego. Es el que está maldiciendo también un poquito el ámbar, ¿no? De la última sala de Dark Blood. Ha habido un sangrado. Todo se ha parado. Hiela y rehiela. Negociar para que deje de alimentar el fuego de las brujas. No hay acuerdo que valga. Brr, el frío del bosque. Es por ti. Bueno, aquí tenemos otra lucha. Que sinceramente es bastante sencilla. No hay mucho más que decir. Voy a darle XP aquí. Simplemente para que me dé XP esta lucha de aquí. Porque la verdad... No hay mucho más que hacer. Aquí creo que no me puede pegar. Es que le he quitado PM. ¿What? ¿Cómo me pega tanto? Hostia, que este tiene hechizos totalmente diferentes. Todos tienen hechizos diferentes. Hostia, 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 espera un momento. Hostia, hostia, hostia. Vale, otro dardito aquí. Este le sigue curando, eso sí. Verdad, este que tenía menos en aire. Nada, dos cometas. Buah, no puedo esperar a tener mi set Aurora Púrpura y Belladona. Voy a intentar pues conseguirme como unos 50 millones de camas, ¿sabes? Y bueno, también intentar pues conseguirme mi propio velo de tinta. Siempre tuve como un sueño ir a tener mi primer velo de tinta, ¿sabes? Por mí mismo, con mis propios esfuerzos y tal. Nunca he tenido uno, así que ahora es la ocasión de hacerlo. A ver, voy a pegar una tormenta así. Así, y ahora un tremendo torrente. ¿Qué ha pegado crítico? Sí, señor, ha pegado crítico. Bueno, normal que haya pegado crítico, es que mira ese tremendo daño, no me jodas. ¡Ay, casi mato a esta! Vale, vale, vale. Ahora el corrosivo me va a quitar PA, supongo. No me quedó PA. GG. Aquí voy a usar una llamilla. Glaciar, drenaje. Creo que un martillazo. ¡Hala! ¡Para tu casa, noob! ¡Genial!
Pues oye, espíritu botafogo. Eso. Decirle que el espíritu. Decirle al espíritu que ha ganado con el objetivo de ganártela. Ea. Te quemamos y te rindes. Te creí perseverante, pero solo te das aires. Hacer como que te vas. Luego saltar sobre él por sorpresa para controlarlo. ¡Pum! Y se nos escapa el maldito otra vez. El espíritu desaparece entre risas. Empiezas a creer que nunca conseguirás neutralizarlo con tus propios medios. Hasta un héroe a veces necesita ayuda. Bueno, dice aquí que necesitamos ayuda de un especialista en espíritus. Siempre que os digan algo así, espíritus y tal, tenemos que dirigirnos al Surivitna, ¿vale? Que es lo contrario de antivirus. Y normalmente sería entrando a esta zona de aquí. En el minimapa no tiene ninguna... Vamos, ningún nombre. Surivitna. Tengo un problema con un espíritu que alimenta las llamas espectrales. Oh, es un yokai de Grove. Pueden ser peligrosos, sobre todo desde el regreso de los dragones de Pandala. Se parece más bien a un imán burlón y malicioso. Se trata de un kitsu, seguro. Suelen ser retorcidos, y dices que alimenta un fuego frío. Eso es bastante inusual. Claro, no sé si os acordáis, pero... cuando hicimos el Dorigami, que fuimos a por Kumillo, la hemos salvado. Y bueno, hemos salvado uno de sus fuegos y hemos recuperado uno de sus fueguitos, ¿vale? Que calienta. Así que lo normal es que los kitsus tengan un fuego que queme, no que enfríe, ¿sabes? Hay una relación entre las brujas del bosque maléfico y Darkblood. Es raro que los yokai se manifiesten lejos de la isla de los bambús. No obstante, el bosque de Liupuka Oscuro es conocido por albergar toda clase de criaturas nefastas. Había bastantes onis, pero he oído decir que habían abandonado el lugar. Yo no he visto ninguno. En mi opinión, los métodos tradicionales que permiten protegerse de los kitsus no funcionarán. El espíritu que quieres vencer parece tener recursos. Si has intentado negociar con él, probablemente no esté interesado en una ofrenda. Podrías rezar a la diosa Inali. Por desgracia, está muy ocupada y podrías esperar mucho hasta que te preste atención. ¡No! Probablemente tu única esperanza sea recurrir a otro espíritu capaz de influir en tu enemigo. Estoy pensando en una kitsu de nueve colas. La que manda a los yokais de Grove no es hostil hacia los mortales. Bueno, en cierto modo. Convencerla no será fácil, pero deberás demostrar tu fuerza y tu determinación. Vale, seguiré tu consejo. Me voy a preparar para navegar hacia el cementerio secular de los Pandavas. Vale, entonces chicos, tenemos que dirigirnos pues a la mazmorra de los kitsus. Pero por supuesto, yo esta la he hecho hace bastante poco, hace como 2 o 3 días. Aunque vosotros no lo creáis, ¿vale? Porque bueno, a veces grabo un montón de chills seguidos. Aquí... ¿Será Grove así? No, Mansión Encanta... No, ¿cómo era? ¿Kitsu? No. ¿Humillo? Tampoco. Espíritus, quizás. Casa de los Espíritus, ¿no? Esta. Llave de la Casa de los Espíritus, efectivamente. Fenomenal. 6.000 camitas, no es nada. Y luego también podríamos comprarnos en el mercadillo de consumibles... una delicia de kitsu. Bueno, 12 delicias. A ver si están. Delicias de los kitsus. Vale, genial. Vamos a comprar 12, creo que era. Sí. A ver, se pueden también craftear. Vale, con arroz, especia. Y una carne cruda. Bueno, pues ya está. Normalmente ya con estos, GG. Normalmente ya con esto. Simplemente hay que intentar darle caña. Y ya está. Buah, hay que hacer otra vez la mazmorra de Kumillo, ¿eh? Yo ya tenía suficiente. Pero bueno. Claro, no sé si... Creo que no hemos hecho ni dúo ni nada, ¿sabes? Mazmorra. Kumillo. Focalización, primera posición, dúo, especial. No hemos hecho nada, chaval. Vale. Aquí dice, pues... Terminaron en menos de 20 turnos. Buah. No sé yo, ¿eh? I don't know. A ver, un poquito de agua, chicos. Ay, qué rico.
Y nada, esta misión de espíritu, presencia de ánima, perdón, y ya casi la vamos a tener. Madre mía. Y ahora, ahora, Nos faltan, en mi opinión, los dos espíritus más pesados. En una necesitamos 10 personas y en la otra 5. Bueno, aquí estamos. Ah, tenía el manojo de llaves. Vale, vale, vale. Vamos a entrar y normalmente aquí capta la atención de la Kitsu de las 9 colas demostrando tu fuerza. Sí, tiene que ser seguramente... Sí, darle caña ya a esta mazmorra. Lo que vamos a hacer, chicos, ya me conocéis. Set de full fuerza. Y vamos a darle caña, chaval. Y también, por supuestísimo, vamos a ponernos el anillo rúnico. Y también nuestro querido Rictus God. No sé si me va a atraer. A ver si me atrae. Sí, me atrajo. Qué aladilla, tío. Me cago en su puta madre. Oh. Vale, me tendré que escapar de aquí. Qué puto asco me da el bro. Ugh. Vale, tengo que irme así. Y quitarle full huida. Y usar Greska también para quitarle más huida. O sea, para darme placaje. Y ahora normalmente ya no se puede escapar. Y voy a ir sin animaciones de combate. Ah, sí. Nice. Ahora, es que hay que matarlo rápido, ¿eh? Al bro ese hay que matarlo y ya. Sé que me reenvía y todo, pero es lo mejor que hay que hacer. Ok. Uf, este va a saltar, ¿no? Y si salta, eso hará... Hostia puta. Lo que puedo hacer es... 1, 2, 3, 4. Vale, fenomenal. Voy a invocar el farol. Si me deja esto, aquí. Farolcito. Libero. Ya les quito esa vaina. Oh, y ahora sí me curo, God. 1500. Creo que mato a este mejor. Así. ¡Hala! He matado dos, chaval. Nice. Vale, qué bien que estas copias se mueran así porque sí. Cuando entran en la... Así... ¿Sabes? Cuando entran en el glifo del farol, se mueren directamente las copias. Entonces ya no dividen daño. Voy a ir matando a este... Ok... No puedo hacer mucho. Ha pasado turno ya. Genial. Aquí voy a saltar. Y luego voy a traer al otro. Y les meto tremenda castaña. ¡No! ¡No me pegues! ¡No, cabrón! Le voy a drenar toda la vida posible. ¡Hala! Gracias por dejarme full vida. ¡Ah, por cierto! No sé si aquí me falta hacer logro de monstruos. Monstruos. Isla de Pandala. Yokais de las tumbas. Onigori. Es verdad, me faltaba este. Ok, pues vamos a ver. Está solamente en la última, o sea, en la cuarta sala o en la última. O sea, qué pereza, ¿no? Pero bueno. Este es el que empieza primero. Se va a quedar el otro. Pues nada, poco hay que hacer. Vale. Lo mismo de siempre. Cuidado con matar al Kaokurimono. Vale. Vale, el Tsumibouzu también hay que intentar matarlo, sea como sea. Vale, ahora aquí tenemos que empujar a este bro, porque si no, será imposible. ¿Qué?
Hostia, le puse el estado. What? Ah, porque aquí había un Kaokurimono, no lo he visto. Fuck. Qué malo eso, ¿eh? Eso es muy malo. Joder. Ay, 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 ay. Vale, es que ahora me va a putear un montón el bro. Porque ahora gana. Sí, ¿ves? Salta hacia ti. Me pega 1300. Básicamente me deja con el culo doblado. Joder. Vale, el bro está aquí. Es que me va a matar. El bro me va a matar. Y una sobrecarga, ¿cuánto le pego? 2484. No es suficiente, no es suficiente. Hasta así, el bro hemos dicho que está aquí, ¿no? Nada, no es suficiente, tío. Nada, nada, nada. Estoy muerto. Seguramente estoy muerto. No he visto ese Kaokurimono, tío. A ver qué hace. A ver si me mata o no me mata, por favor. 127 de vida. Oy, oy, oy. Vale, uso de Runif. Impronta, a ver dónde está. Está aquí. Drenaje. Dardo. Vale. O sea, dardo, no, perdón. Brecha. Uf, lo maté. ¿Otra Runif? Ok. Vale, ahora me doy Gresca y le quito placaje al bro. Vale, normalmente, tío, no me deberían poder matar de aquí. Vale, tiene 1300 de escudo, pero yo creo que ya lo mato. ¡Uf! Madre mía, casi me mata, ¿eh? ¿Veis? Ese Kaokurimono no se puede matar. Si no, la palmas. Esta sala 3 es la más peligrosa, en mi opinión. Porque mira cómo están. Hay que matar al Tsumebosu. Vale, ese es el primero que hay que matar, sí o sí. De hecho, así. Tac. Ok, nice. ¿Dónde se va a escapar? Vale. Venga, va. Es que creo que el Majaro me va a putear a mí. En vez de al Rictus. Sí, eso, en vez de al Rictus. Ah, vale, genial, pues no. Genial. Vale, pero el Kaonasi sí. Vale, no pasa nada. A ver. Les meto así. Nice. Nice, nice, nice. El Majaron aún le falta, así que voy a saltar. Voy a usar Triquiñuela así. Así le quito ese estado. Vale, bien, 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 bien. Lo que pasa es que creo que aquí el Majaro va a darle la vaina esa. ¿What? ¿Se le ha dado el Kaonasi? ¡Hostia! Eso sí que es una mierda, ¿eh? Ah, creo que el estado del Kaonasi se lo podría haber quitado con el farol. A ver, voy a usar farol así. Así se lo quito. A menos su estado. Va. Impronta a todos, ¿por qué no? Mato a este. Casi. No puedo hacer mucho, ¿eh? A ver, ahora cómo se lo quito al Majaro, el estado este. Para que no me reenvíe, ¿sabes? Vamos a ver. Ah, cómo me molesta, el bro. Así lo mato. Hala. A tu casa, chaval. Se puede matar a esta caca.
Ay, Dios, qué ladilla. Tiene 1900 de vida. Creo que ni hace falta matarlo con el farol, ¿sabes? Vale, ya me ha matado. Y se ha puesto otra vez esto. Ok. Aquí le mato así. Así. Whatever. ¿Cómo hago? No tengo... Ah, sí, espera. Así. GG. Ok, bueno. Ya estamos en la cuarta sala. Aquí hay que prestar un poquito de atención a ver si podemos hacer los retos y tal. No morir. Vale, vamos a intentarlo. Es que bueno, me he quedado aquí para matar al Chumi Bowser. Sinceramente me dan ganas de meterle tremenda sobrecarga. Vamos a darle a caña. 1888. Madre mía, tío. Voy a irme aquí para quitarle línea de visión de mi hipermago. Y le vuelvo a meter caña. Sí. Nice. Setecientos y pico. Bueno, normalmente sí lo mato. Ok, uno menos. Genial. Ahora a ver cómo aguanto. A ver a quién le da a esa. Vale, se lo da a él. Ok, genial. Aquí a ver si puedo poner... Ni lo voy a poner, voy a usar así sin más. Nice, ya lo he quitado. De puta madre. Puedo empezar a pegarles así. Toma. Toma, toma, toma. Voy a usar una impronta. Puedo pegarle una a cada una. Nice. Ah, se puede cambiar de sitio. Hostia, espera, que tengo que hacer que no se muera. Tengo que hacer que no se muera. Joder. A ver, sobrecarga aquí. ¿No se ha muerto este? ¿What? Hostia, lo que le falta de vida, ¿no? ¿Me lo mata? Creo que no. Brecha aún puedo. Sí. Brecha Runif. Bueno, mato. No lo mato. Ay, ay, ay. Y no tengo escudo, ¿eh? Estoy en estado incurable. Me voy a escapar. Es que no me puedo morir. What? Se ha curado un montón. What the fuck? Vale, ya lo he matado. Ah, si no se hubiera curado, lo mataba. Bueno. GG. Bien, 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 bien. Ok, genial. Con reto hecho y todo, ¿eh? Nice. Ok, 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 ok. Bien, 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 bien. Ya lo tenemos. Nice. No tenemos ni pan de energía ni nada, ¿eh? Esto será complicado. Esto yo lo veo complicadísimo. ¿Con quién podemos hacer? Redkill vamos a intentar. No, 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 no. Redkill no. Ektop. Sí. O... nah, Redkill. Vamos a ver con Redkill. Y no sé si tengo impronta. Sí. Ok. Torrente, prefiero usar tributo. Por si acaso. Vamos.
vamos a intentar. Es que el majaro, tío, por alguna puta razón, sigue reenviando los daños del veneno de Redkill, ¿sabes? O sea, what the fuck. Aquí, imperativamente, hay que pegar a estos dos para que tengan un estado elemental y ya luego los pueda ir viendo con impronta, ¿sabes? Si no, la tendremos jodidilla. Aquí envenenando. Vamos a envenenar a este, ¿por qué no? Y vamos a por lo menos invisible. Espero que no estén haciendo stream snipe. Nada, en verdad no estoy en stream. Fuck. Se ha puesto esto, así que. Claro, voy a perder un montón de alcance. Lo que se cura, ¿eh? Madre mía. Menos 4 PM por la puta cara. Genial, marico. Es que, mirad, aquí hay un pedazo de bug tremendo. Y es que ahora con impronta puedo saber dónde están sin tener que usar impronta. No suele pasar esto, pero. Vaya bug. No sé si me han quitado alcance. Efectivamente, también me han quitado alcance. Qué ladilla, ¿eh? Qué monstruos de mierda. Bueno. ¿Dónde hemos dicho? Aquí y aquí, ¿no? Creo. Hostia, la he cagado. Madre mía, ¿pero por qué hablan tanta paja? ¡Dios! ¡Madre mía, los del gremio, chaval! Callaos ya, ¿no? ¡Dios santo! A ver. Nada, aún tienen esta vaina, no puedo hacer gran cosa. Otra hoja astral así. Cometa. Vale. Sabe exactamente que estoy aquí. ¿Cómo lo sabe? Ni idea, bro. Se pone uno en aguas. Empujamos así. Envenenamos al bro. Y bueno, lo matamos. Nada. Bueno, 1146 no está mal. Nada mal, nada mal. Pues con este veneno hace que se intercambie y tal. Eso es una putada. A ver, polaridad. Así no te. ¡Ay! Esto no ha estado pesado. Aquí hay un noob. Madre mía. Qué tremenda mierda, ¿eh? Esto está siendo mucho más peligroso. No creo que sea peligroso la palabra, pero es como mucho más fastidioso de la cuenta. Al menos se la ha jugado con el golpe ese, así se intercambia sitio. Es que necesito que estén juntos para que les pueda quitar el farol. Ah, o sea, con el farol quitarles esa vaina. Ah, ahora se lo ha puesto a Cumillo. Menos 4 PM. ¿Cómo me encanta esto? Por favor, más. Por favor, más. Vale, voy a ir aquí. No sé por qué he sufrido. Ah, vale, he sufrido él el daño. Voy a hacer el farol. Se lo quito ahora. Bien, 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 bien. Por fin. Le pego así. Consigo un tributo. En dominio de arma, ¿por qué no? Por aquí. Vale, el majaro este ahora me va a dar. Vamos, por culito, pero ricamente, ¿eh? Mira, mira el daño, mira el daño. 1900 hemos pegado, vale. Ok, yo me refería a que me iban a pegar a mí, pero no, no. What? Le curo no, 900. Tío, bruh.
Madre mía, chaval. Ok, no se va a morir. ¿Qué le podría pegar? Vale, tengo una runa de tierra. No, tengo una runa de aire. Ah, no estoy seguro. ¿Eso es cometa ya? Yo no sé si el Onigori me puede matar a mí con el al Red Hell. ¿Algún veneno quizás? Vale, aún no. Vale, aún no. Ok, Red Hell creo que se morirá al siguiente turno o algo así. Vale, falta el Onigori. Vale, así. Un dardito. Otro lanzallamas. No pego críticos. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí con mis críticos? ¿Tapac? Vale, yo creo que sí que estoy muerto con Red Kell. ¿O no? Mil le ha curado. Dios. Pero este es muy tanque, el bro. What the fuck? ¿Qué ha visto un tanque tan tanque? Chavala. Van a tomar por culo. A ver los venenos. Vale, no le falta nada de vida. ¿Qué voy a pasar con Red Kell? No puedo hacer nada más. Menos 4 PM, muchísimas gracias. ¡No! Me ha matado el Red Kell. ¡No! Vale, voy a ser así. ¿Podré matarlo, tío? Dos lanzallamas. ¿Crítico? ¡Bien! Vale, con impronta, tío, puedo saber dónde están. ¿Viste? Lo que no sé es qué tienen. ¿Fuego? ¡Tierra! ¡Ay, eso es una putada! No sé cuál tiene el de fuego, cuál tiene el de tierra, ¿sabes? A ver. Vale, este tiene de fuego. Vale. Sí, podría haberlo sabido antes. Vale. Ahora, tío, solamente con la impronta puedo saber. Entonces, este tiene el de fuego. Es que este es tremendo bugazo. Un bug flipante, bro. ¿Qué le meto? ¿Recarga? Sí. Vale, me vuelvo a quitar PM y tal. Me quita inteligencia. Sin usar impronta, ¿eh? Lo puedo saber. Sin usarla, solamente así con la previsualización. Es que es tremendo bug. Joder. Vale. Súper chistoso. Manif. Vale, ese casi se muere. Estos son los típicos bugs de Ankaquita. Ankaquín. Vale, este está aquí. No lo mates. Vale, genial. Me falta el otro, así que tengo que ir a por él. Hay que ir caminando. Turun, 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 turun. Vale, del otro. Habrá que ver. Sigue ahí. Y es el de tierra. Voy a ponerle el de fuego. Sí. Así ambos tendrán el de fuego. Impronta. Vale, está ahí. Madre mía. Qué easy así, ¿eh? Hostia, espera un momento. El otro está ahí, no lo podré matar, ¿no? ¡Fuck! Es que ahora este ya no tiene el estado. Si uso una manif, lo mato. Tiene 262. A ver, por favor, no. ¡No, lo maté! ¡Ay, ay, ay!
Voy a usar impronta. Creo que no, no voy a llegar. ¿Cómo la cago, tío? ¿Pero por qué soy tan gilipollas, tío? La podría haber llegado sin impronta y usando una el crujidor. Uf, ahora pues tengo que ir matando a este otra vez, porque hay que matarlos los dos al mismo tiempo, ¿sabes? No tengo alcance. ¡Qué puta mazmorra de mierda, tío! ¡Dios! ¡Madre mía, chaval! ¡Venga! ¡Hala! Otra vez, me quita un montón. Ok. Vale, está ahí. De hecho, me voy a acercar y todo. Ya casi, ya casi. Me va a quitar 3 PM y 3 de alcance, como siempre. Y... ¡guau! ¿Dónde están? Uf. ¿Sabes qué? Voy a usar mi golem para curarme. Ah, no podré hacer dúo. Vale, ¿dónde están ahora? Es que, tío, se van tan lejos los chicos. Runa de fuego, vale. Vamos a pegarle con fuego. Dardo. A ver si así gano algo de distancia. Que va, una polla. Una polla como una olla. ¿Y ahora dónde están? Vale. Y los dos tienen de fuego. Sí, eso es lo bueno. Este hijo... ay, 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 no me deja en paz la perra esta, ¿eh? Dios mío, qué pesada. Vale. Vale, a ver si los mato el siguiente turno. Es que tengo que estar listo. Uno menos. Ok, los dos están muertos. Vale. Uf, a rezar, porque ahora es lo que es, ahora que se viene lo jodidísimo. Y tenemos 1000 de vida. Realmente ahora se viene lo serio. Cuando se transforma en furro. Kaunashi, vale. Este no es tan peligroso. Creo. Vamos a empujarla. ¡Hostia, se cambia de sitio! ¡Oh, se cambia de sitio! Se me ha olvidado eso. ¡Ah! Esa manifestación me ha clickbaiteado que flipas, tío. ¡Fuck! ¡Puf! Sí, ha sido jodida, ¿eh? Esa manifestación que se la ha usado para cambiarse. Un golpe duro. ¡Ah, amigo! Aquí tengo un... ¡hostia! Puedo hacer una cosa. Muy... ¿cómo decirlo, tío? Puedes aprovechar los Kaonashi del bro, porque los pone cada turno, para que no te peguen. ¿Sabes? A ver si puedo ser capaz de hacerlo. Quería invocar, pero no lo voy a hacer. De hecho, no sé qué hacer. Si tuviese brecha tectónica, pues sería mucho mejor. Mira, paso aquí, a ver si me va a pegar. No me va a pegar. Aquí normalmente él invoca una. Vale. No les puedo pegar bien ni nada, así que... poco se puede hacer. A ver, voy a pasar turno, me voy a arriesgar. Se vuelve invisible y tal. Y... ¡ay, la invoca aquí!
Creo que ahora sí que la va a invocar aquí, ¿vale? Porque con sentido reloj y tal. Voy a poner una impronta. ¿Seguro que está ahí? No creo. Vale, está por allá. Así que, vale, que aún así este no lo puedo matar. Voy a pasar turno a ver. Vale, aquí sí me pega. Me mata, creo. Madre mía, qué gilipollas soy. Aquí, si no me equivoco, ya no puedo hacer nada. ¿Pasamos? Efectivamente. No puedo hacer nada. ¿Si paso? Exactamente, no puedo hacer nada, tío. Ay, chaval. Chaval, chaval. Qué mal que no me he puesto nada de... ¿sabes? Algún... Yo qué sé, tío. Algún hechizo de lejos, de sin... Sin... no, sin animación, no. Ya sabes. Es que ya está, no puedo hacer nada. Ella tampoco. Tuviera deflagración al menos, ¿sabes? Ah, eso estaría godísimo. Ah, puedo hacer una cosa. Mira, polaridad. Le meto castaña. Brecha. Otra polaridad. Y una manif. Vale, vale, sí, hazte invisible. Ah, aquí creo que ya no puedo. ¿Pasamos? ¡Es que se está curando mucho! Nah, no podré. Nah, esto es GG. ¿Polaría aquí? ¿Por qué lo hice? Si es que al final... Eso no se puede deshechizar ni nada. ¿Viste lo que te digo? Puedes hacerlo de esta manera. Pero es una tremendísima pérdida de tiempo, bro. El Kaunashi este no lo puedo matar. Sinceramente, chicos, es una pérdida de tiempo hacer lo que estoy haciendo. ¿Sabes? Voy a matar esta caca. Y a ver si puedo llegarles, ganarles de esta manera. Vale, creo que el próximo turno se hace invisible, ¿no? Creo. No le he quitado PM, eso es normal. Vale. Ahora sí, ¿no? Efectivamente. Esto es lo duro. Tiene 10 PM, chaval. 10 PM. Así que estaba aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, me tengo que ir de aquí. ASAP. Tengo runa de tierra, ¿no? Vale. Creación manif. ¡Oh! ¡Hostia! Los he matado con los daños de empuje. ¡Estoy muerto! ¡Hostia! Que la he revelado, pero no quería revelarla. Ah, pero esto no se le va. Estoy muerto. No, he troleado. Ah, no, pasa turno. Igual estoy muerto. Me mata. Estoy muertísimo. ¡Oh! No me mató. Lo mato. Es que si no lo mato aquí, yo me muero. Catarata tizón, me da igual. ¡Ay! ¡Cómo casi la cago, chaval! ¡Casi la cago! ¡Cumillo! ¡Ay! Bueno.
Comprender que la Kitsu no tiene nada contra ti y comentarle la razón de tu presencia. Te enfrentas a un espíritu botafuego y quieres deshacerte de él. Si se divierte, no dejará de su juguete, al menos que yo intervenga. ¿Cómo puedo convencerte que me ayudes? No tienes que convencerme. No me gusta que un yokai se junte con seres malvados y provoque un conflicto que podría perjudicarnos a nosotros. Ya me resulta difícil mantener la situación controlada aquí, en la isla de Grove, para que encima ese idiota empeore las cosas. Voy a pedir a Inali que intervenga. A cambio, deberás alimentar a sus mensajeros sagrados. Los kitsus al servicio de Inali se vuelven locos por un plato a base de tofu frito. Para ellos es toda una delicia, un plato exquisito raro de Pandala. Puede que te parezca una triste banalidad, pero para un mortal satisfacer el apetito de los espíritus es tan importante como no pasar hambre. Llévale a Hibakurei, que es el de... Vamos, el bro que está en la entrada. Llévale a Hibakurei lo que necesite para hacer salivar a una docena de kitsus. Por eso los 12 delicias de kitsus, ¿vale? Que hemos comprado antes. Si no sabes cómo hacerlo, contrata a un cazador competente. Una vez hecho, consideraré que has cumplido tu parte del trato. ¿Trato hecho? De acuerdo. Vale, ya podemos salir. ¡Oy, oy, oy! Esta lucha, madre mía. Jibakurei, dale las delicias de los kitsus a Jibakurei como acordaste con Kumillo. Si aún fuera de este mundo les daría un bocado, pero me conformaré con su olor. Has cumplido con tu promesa, que la voluntad de Inali se encarne para que pueda cumplirse. Ver cómo aparece un pequeño yokai. Cuando vuelvas a ver al espíritu botafuego, procura que te acompañe este kitsu. Prepárate para luchar duro si quieres conseguir lo que buscas. Buena suerte, mortal. Vale, ¿tenemos este kitsu con nosotros? Así que ahora sí que sí. Tenemos que volver a la choza. Antes de eso, me gustaría irme al pueblo costero y cargarme pues de cuernos minúsculos y tal. Bueno, cuernos en general. Unicornio, creo. No, con K. Uni... ¿What? ¿Por qué no? Ah, Uricornio, así. Era este, efectivamente, el grande. 500.000 camitas, listo. Y ahora, alubias. Me encantan las alubias, chaval. Los frijoles. A ver, aquí. Genial, 300 basta. Vamos a poner esto aquí. Esto así. Venga, ¿sabes qué es lo malo? Te voy a estornudar, creo. Uf. Uy, 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 lo siento. ¿Sabes qué es lo malo, chicos? Pues... que ya se nos va a acabar la... Encantarela. Y hay una lucha, así que yo creo que antes de luchar contra ellos... Vamos a ver. ¿Qué dice aquí? ¿Alguien te persigue? Para el botafuego. A ver, yo voy a ir directamente a atacar contra estos cacas. Voy a quitarnos esto. Vamos a ponernos torrente y... Botín. Uno de último, vale. No sé cuál será. Pero, why not. Ese de último, genial. Vale. Este es muy molesto. El malterego es súper ultra molesto. Le podemos matar antes de que nos toque. Fenomenalísimo. Mira, Funa de Arcano. 30% de daños finales ocasionados. Pero nos pone también pues estos daños neutrales. Igual yo lo voy a aprovechar. Ok. No parece como que me ha dado daños finales, ¿eh? Vale, tengo estado 3. Ya casi he estado... Vale, creo que puedo hacer esto. Ahora aquí. Trazo. Y un tremendo torrente. Por favor, crítico. ¡Ay, no he pegado crítico! ¡Si hubiese pegado crítico! ¡Madre mía, lo que se esperaba! ¡Oh, que este tampoco lo ha matado! Nada, con crítico mataba casi todos. Pero no es el caso.
Qué ladilla, tío. Qué lala. No lo mato tampoco. Dios. Ok. A ver si puedo matar esta caca también. Drenaje. Bueno, aquí yo no estoy matando a nada, ¿eh? Ok, ya solamente me falta este. 1250 me han pegado con los venenos, ¿sabes? Porque el Malter Ego me está dando PA y tal. Es como en plan que me dice: venga, 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 dale, dale. Tú pégame, tú pégame. Tú pégame con todos esos PA. Vale, genial. A ver. ¡Nah! No lo hemos conseguido. ¡Qué puta caca! Pues nada. Habrá que seguir dropeando hasta encontrar una. De hecho, ya vuelvo, ¿vale? Perfecto. Aquí la tengo, ¿vale? Y si no me equivoco. Ok, ya está. Ahora hay que volver otra vez. Y ver si podemos luchar otra vez contra el Kitsu. Ahora que tenemos también el poder de Inali a nuestro lado. Lado. Vamos a ver. Ah, claro, por supuesto. Pues también he dropeado la Encantarela. Para que podamos tomárnosla ahora. Porque si no me equivoco, vamos a darle clic aquí, a ver. Y si damos clic aquí, ¿qué? Ah, sigue. Vale, podemos seguir dándole. Ok. Pues vamos a ver. Espíritu, te exijo por última vez que dejes de avivar el fuego que devora el sello de Terra Curial. ¿Tienes compañía? ¡Cobarde! ¿Quieres que nos peleemos? Nah, yo me largo. Ver cómo el Kitsu de Inali se multiplica. ¡Eh! ¡Eso no vale! Aprovecha la ocasión para lanzarte sobre él. Aquí empezamos a luchar contra él. Vale. Vamos a ver. No me acuerdo muy bien. Hostia, espera un momento. Es que no me acuerdo muy bien cómo se hacía esto. Espera un momento. ¿Cómo se hacía esto? Vale, para pegarle, tenemos que pegarle del mismo elemento dos veces. ¿Sabes qué? Voy a ir de full tierra, chaval. Voy a ir de full tierra. Lo que pasa es que va ganando resistencias de ese mismo elemento, pero igualmente, chicos, yo creo que es lo que más renta, ¿eh? Hostia, lo que pasa es que ahora empieza antes que mí. Fuck. Vale, tiene un poco de. Mira, tiene 60%, pero con cada hechizo pierde 25% resist. Su impronta. Ya sé dónde está. Así. Así y así. Toma. ¿Pasamos? Ah, se cambia conmigo. Me pone venenos, ¿no? O algo así. Daños con el mejor elemento. Me va a ir pegando de tierra, pero de una manera que no vas a ver, ¿eh? Así. Cada vez le pegamos más. Tiene menos 15%. Ahora nos va a pegar, que flipas. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. No sé si ir de este elemento fue la mejor idea. Vale, ¿ves que nos está pegando ya bastante? Está aquí el bro. Ok. Dice que soy yo el que sufre el daño, pero en verdad es él. A ver, a ver, a ver. Es que yo sé que a veces puede pegar una barbaridad. Vale, genial. Nada, ya está. GG. Ok. Pues no ha sido para tanto, ¿eh? Bien. Nice. Vuelve a examinar el sello de Terra Curial. Así que vamos a volver a ver si ya el sello, pues está bien, ¿sabes? Lo que pasa es que efectivamente aquí es donde pues viene en juego la Encantarela, porque si no, no podemos ver el sello. Básicamente hay que estar drogado para ver el sello. Así que nosotros encantadísimos nos los vamos a comer así. Ah, espera, claro. Claro, porque para comerte una seta de estas alucinógenas, tienes que tomar tu tiempo. Creo que es eso. Vale. Por supuesto, hablamos con Helmina, decimos que vimos a Carnel y tal, Arcángel. Y aquí estamos. Mirad el ámbar. ¿Veis que? Ya no tiene los fueguitos. Examinamos. Se va regenerando. Dejar escapar un suspiro de alivio al ver que las llamas han desaparecido. ¡Let's go! Terminamos con la misión, chicos. Cuando se caldean las ánimas. Y si veis por aquí.
A ver, monstruos no, misiones. Misiones principales. Ocre de ámbar, nos faltaría una última misión, el juramento de ámbar. ¿Cómo se hace esta? Dice aquí el sello. Tiembla y se resquebraja ligeramente. Pensar una vez más en las palabras de Otomai y decidir ir a comprobar que el mal no podrá escapar. Brilla levemente. Tener la sensación de que olvidas algo. Básicamente, nuestro querido anillo ocre, por supuesto. ¿Vale? Fundirte con el bloque de ámbar. Dice aquí, comienza a brillar mientras te concentras en el anillo ocre. Y chicos, mirad dónde estamos. Vale, aquí de hecho hay una persona. Y aquí nos encontramos con esta chavala, Reina Cornuda. Y efectivamente, aquí es donde me voy a despedir, ¿vale? Aquí es donde me voy a despedir. Lo siento mucho, pero lo vamos a dejar por aquí. Así que chicos, nada, veis que ha sido una hora entera para hacer una sola misión. Y sobre todo por la maldita mazmorra de Cumillo. Pero bueno, dicho esto, chicos, me despido de vosotros. Espero un montonazo, de verdad, que os haya gustado este vídeo. Mirad que estamos full ambarinos, ¿eh? Y nada, nos vemos en la próxima ocasión, ¿vale? ¡Hasta luego!